quien, más allá del penal que cambió por gol, atajó todo lo que le tiraron, desde adentro, con Calderón como abanderado y también desde afuera. El paraguayo se adueñó del show una vez más. Yo me banco todo, o sea que en la vida siempre he ido de frente, no voy a cambiar nunca, pero solamente hablo con las personas que yo quiero, porque en definitiva, por ahí también es momento de guardar un poco el silencio, porque a veces cuando uno va de frente en la vida parecía que molesta. Solo Vélez, tan sólido y tan contundente como siempre, puede ganar por 3-0 un partido tan parejo en llegadas frente a los arcos. Luz roja para el rojo. Si el equipo de Menotti no convierte las situaciones que crea y no corrige los errores defensivos, deberá prepararse para más derrotas. Darle dos goles de ventaja a Vélez es una locura. Pero bueno, yo sigo con el mismo optimismo. Creo que es un equipo que tiene excelentes jugadores. Creo que alguna vez nos va a tocar al revés. Esperemos que alguna vez esas jugadas medias confusas sean a favor nuestro.